vas a ver qué pasó. Ay, joder. Ay, me estaba ganando el sueño, vale. Ah, me asustaba, pues. Ay. Estaba soñando, lo que pasa es que estaba yo soñando, no sé qué es. Ay. Estaba dormido, tan a gusto el yoga. ¿No te despertó la ronquera? Pues yo venía para dormir, ay. Sí, pues, discúlpame, mano, discúlpame. No está bien, no hay problema, está bien. Ay, mano, yo no tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? Ah, ya me salí. Me desperté con mucha hambre, no sé. Ya no, ¿qué hacemos? Ahora no trajimos nada, Leobardo. ¿De veras tienes mucha hambre? Sí, ya traigo hambre. ¿En serio? Sí. Ay, Leobardo. ¿Sabes qué, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer o qué? Mira, hermano, ahorita. Aquí está, no te muevas de allí. No te muevas de allí, ¿ok? Yo ahorita voy a buscar a ver qué encuentro por ahí. Aquí está, no te muevas. Aquí lo espero a ver qué hay. Ándale, pero ten fe en Dios que vamos a encontrar algo, ¿ok? Okay, sale, vale. Ándale, pues no te muevas, ¿eh? Hasta aquí te decido. Ahorita vengo. A ver qué encuentro por ahí. ¡No te muevas, Leobardo! ¡No te muevas! ¡Ahí estáte! ¡Ahorita voy a buscar a ver qué encontramos para comer! ¡Ahí estáte! ¡No te muevas!
Digo, ahí voy. Ahora sí, ya saqué algo que comer, Lioba. La sorpresa para mi hermano Leobardo. Hoy va a estar acostado y todavía. Ahorita le voy a llegar allí. ¡Leoba! Mira, vale. ¿Qué tal? Mira, ¿qué? Ahí está. Vamos arreglándolo. No, pues vente, vámonos. Vamos, porque ya hace hambre. Vente, Leoba. Bendito Dios, hermano de mi vida, que ya vamos a tener algo con qué comer, hermanito. Pues ahí está, Leoba. Ahí vamos. Híjole. Hay unos pescados allí. Así de pescados, mano. Y sacaste dos. Pero de lo que no tienes idea. Ahí lo que hace falta. Yo pienso que lo que hace falta allí es este. Bueno, buena idea con eso de la flecha. El arco y la flecha y todo eso, ¿no? Pero yo pienso que una tarrayita. Sacamos un montón. Mira, tan crecidos, tan buenos, tan grandes. ¿Quién sabe de dónde vendrá ese pescado, Leoba? No lo sé, ve que está grande. Sí, está grande. Está grandote, Leoba. El pescado es rápido, Leoba. Sí, de volada, ve. El pescado es muy rápido. Es igual que el pollo. Con tantito ya está listo. Rápido, rápido que está. Pues bendito Dios, es tan grande Dios que. Ah, gracias, Leoba. Ándale, que siempre, como te digo, nos da ideas. Pues bueno, como aquí, ¿quién iba a pensar? Me metí allí, me picaban los talones allí. Dije, ¿qué pasó? Dije, ay, hay pescado. ¿Verdad? Ándale, lo bueno. Que... Dije, ahí hay pescado, mano. Pero bueno, que no quiero dar vuelta. Sí, déjale para que se cosa bien de este lado. Ya cuando la carne se pone blanca, Leoba. Cuando la carne se pone blanca es porque ya. Eso sí. Y ya está lista. Aquí hay tantos inventos. Vamos a hacer un invento ahorita. Sí. Monta las varitas. ¿Sabes qué, Leoba? Si quieres, ve, tráeme una ira. Leoba, una varita ya. Ok. Tráeme una varita, porfa, corre. Con esta la vamos a hacer, pero si buscas otra mejor, Vale. Hey.
Pues ya está, Leobardo. Pues como te decía, ya, ya está ya, listo ya, esto. Ya más, más. Sí. Ya me dio más hambre y ahorita hay que echarle ganas porque... Mira, a ver. Este es tuyo. Ay, mano. Y este es el mío. ¿Lo hubieras puesto en el palito? No, es que se salió. No, se sí, salió de su lugar, sí, pero... Sí, pero nomás... Ay, 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 pues vámonos, dale. ¡Bendito Dios! A ver, ¿qué tal? Mira nomás. ¡Ay, mamá! ¡Sabe a rana! ¡Colmaes, qué bárbaro! Mira nomás. Hay que venirlo a sacar allí. No, está bien. Híjole, qué bárbaro, mano. Qué barbaridad, man. Está buenísimo. ¿Tú? El tuyo está más dorado, Leoba. ¿Qué era? Ey. Mira cómo se descarna. Agarlo con cuidado, no te voy a caer. No, con esta hambrita que traemos. Híjole, bendito de Dios, mano. Tan grande él que... Yo ni jamás pensé que... Qué ricura. No, quedó bien buenísimo. Voy a tratar de descansar este aquí, ¿por qué me quemo? Ay, qué rico nomás. Hay un sabor que agarró. Muy bueno, muy bueno con la sal que le pusiste. Una chulada, mano. A ver, échale. Mira, ¿qué te dije, vale? Mira. Mira, ¿qué tal? A ver, agárrate otro pedacito de una vez. Pura carnita. ¿Tenías hambre, Leoba? Híjole. Ay, que mi hermano, hombre. Pues bendito Dios que encontramos algo, Leobardo. Encontramos algo. Ya, pancita llena. ¿Por la panza llena? Corazón contento, ¿eh? Sí, primo. Y aquí está, miren, el que se está comiendo Leobardo. Miren. Y ya está el mío, ya me lo acabé, ya. Ya casi me lo acabé, Leoba. Sí. Ya casi me lo escabeché, pero déjame siento otro ratito ahí, ¿eh? Ay, para aprovecharlo, Leobardo, para aprovecharlo. Yo. Ya sabrás. Ay, no. Déjame, me siento aquí otra vez. Ya el cisne, como traigo pantalón mojado y negro y prieto, ni se va a notar si es el cisne donde me senté aquí. No, ya no se nota nada. Leoba, qué bueno, qué bueno. Siempre ha habido mucho pescado aquí, Leoba. Más que a veces se pierden. ¿Vieron? Un abrazote, grandototote, un besote para una linda pareja que llegó al rancho de la voz del rancho y de la señora del rancho que se llama nada más y nada menos que Marilú. Ay, Marilú, gracias por visitarnos. Mi amigo Chuy, qué bonito canta, amigo. Canta muy bonito. Y usted, Marilú, qué bárbara. No, que Alicia, ¿cómo Villarreal? Hey, Alicia Villarreal. Hey, ni que Priscila, ¿no? Canta bien hermoso, muy bonito. Y también la esposa de mi amigo, se me olvida aquel señor que viene del aserradero, que preguntó por ti, no sé cómo se llama. Ay, no, tampoco. Se me olvida, pero canta muy bonito su esposa de usted, amigo. Un saludote. Y la gente que vino de Sonora, un saludote, un saludote. Los que vinieron vienen de Las Vegas, Leobardo, de Nevada. Pero unos viven en el aserradero y otros viven en Sonora. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Que nos van a hacer tortillas de harina
Para que te arrimes. No, pues ahí estamos. Las mamá. Tortillas de harina de Hermosillo, Sonora. ¡Ay, mamá mía! ¡Ojo! No, hombre, qué chulada. Hasta frías me las como, Leobardo. Hasta frías. No, son muy buenas las tortillas de harina. Y así es de que acá los esperamos, ¿eh? Un saludo para todos mis suscriptores y mis suscriptoras. Ahí vamos avanzando. Ya vamos para los 70,000 suscriptores. Ya vamos, llegando. Gracias a Dios a ustedes. Los quiero mucho, mis suscriptores y suscriptoras. Muchísimo. Gracias por su apoyo. Que le dan a La Voz del Rancho. Muchas gracias. Pues ahí despídete, Leobardo. Nos vemos. Cuídense todos allá donde quiera que se encuentren. Y listos para otro video. Así es. Okay. Espero les haya gustado este video. Que les haya encantado este video. Aquí. En este lugar. Compártanlo. Dejen su like y suscríbanse al canal de La Voz del Rancho. Un abrazo, besotes para todos y todas, hasta donde se encuentren. Adiós y hasta pronto. Pues yo ya me lo acabé, Leobardo. A mí me quedó poco, pero... Te quedó poco, pero ay, qué sabroso está. A pesar de que no trajimos, no venimos a prevenir con nada. No, pero no. Así, mira, sin... Así está rico. Esto lo voy a dejar por pues, si se arrima por aquí algún animalito en la noche. Venga con qué cenar. ¿Verdad, Leoba? Ajá. Pues vámonos, Leobardo, porque tenemos que recogernos a, a nuestra casita. Está bien, vámonos. Porque ya es hora, el día se va y qué barbaridad. No, ya es tarde, pues ya. Hey. ¿Dónde vas allá?